Hello, David. Hello. Hello, David. Hi, good evening, teacher. Good evening. How was your day, I'm very fine. David? Me alegro escuchar eso, David. Qué bueno. Mucho gusto en oírlo. Qué bueno. Me alegra que haya pasado un día muy bien. Today is descanso. Ah, today is your day off, okay? Day off. Ah, that is why it is fine, right? It Yeah. is great. Se lo Por eso. merece, David. Mucho Yeah. trabajamos y merecemos un día de descanso por lo menos. Así que hay que hacerle. Every day the sun the sí, the Monday a Sunday. De lunes a domingo. Es un mes, a veces un mes, a veces. Depende del trabajo. Ah, sí, le toca pesado. Sale. Ay, no, bueno, pero así es la vida, ni modo, hay que hacer el esfuerzo, como dice. This is the life, the pulse. Yes, this is the life, so I have to try. Ok, tengo que tratar, tenemos que tratar. We have to try, right? Ni modo, Exacto. hay que hacer el esfuerzo. Hello, everybody. Hello, Early. How was your day? Jessica, I'm glad to be here, right? Who else? Just 5 participants. We are going to wait for the others because we are so few, right? Somos muy poquitos, entonces hay que esperar. Okay. Well, we are going to wait some minutes. We are going to talk about some stuff. Teacher, I have issues with my computer. Really? What happened Yeah, early? it's very slow. Internet connection, right? I guess. Yeah, I think that it's that. Bueno, si hay problemas, pues ni modo. No solo nos notifica que lleva problemas, entonces nosotros vamos a entender, porque con eso no se puede hacer nada. Es como la energía eléctrica, con eso no podemos hacer nada. Ni modo, anyway, right? Hello, Nancy, how was your day? Hoy la miro más fresh. Hello, good evening. Good evening. Hoy la veo más Sí, relax. un poquito, hoy no me tocó ir hasta Santa Elena, me quedé en la casa, así es que por eso. Ay, qué bueno, me alegra que sí haya descansado un poquito más, Sí, Katia. gracias, hoy no me levanté a las 4. Ay, no, pero a mí sí me toca levantarme mañana tempranito. Animada, hoy me tocó a mí, Ay, Katia. sí, es cierto, mañana le toca a usted. Sí, ni modo, bueno, pero igual. Ni modo. Ya les mandaron el mensaje del próximo módulo, ¿verdad? Sí, ya lo mandaron. De hecho, solicitaron mis documentos y todavía no me los han mandado. Yo espero que el lunes, y si no el lunes voy a ver ahí cómo presiono porque ya van varios días, sí, y no me han respondido. Sí, y otra que se van a atrasar y puede que quede sin el curso por el atraso de los documentos. Y ese el Good 20, night, perdón. teacher. Good night, Good guys. evening. How are you, Ah, Andre? bien. Lo siento, sorry, teacher. Sí, pues sí, Kat, ya solo debe haber tenido con Katia ahorita. Ay, no Ya casi, alcancé. ya casi. Ya casi, almost right. Pero Vamos. primero se los dan mañana o esta semana, Katia. Pero ¿para cuándo son, teacher? No eran para el 20. Pues fíjate que medio estuve viendo ahí que decía que pues si no Hasta los el daban 20, a ¿cuándo? la hora se podían quedar sin el curso. Pero ojalá que no, ¿verdad? Que me hagan una esperita por cualquier Sí, inconveniente. ojalá. Sí, ojalá que sí, que no dé una espera. Sí, o Porque si sí, ya no, me ha usted pues pasado. hable con Luis y explíquele la situación, porque no es culpa de usted, ¿verdad? Sí, voy a... Ajá, es de tratar, ¿verdad? Ahí habla la cuestión. Okay, hello everybody, welcome to this class. How was your I day, have a Andre? question, teacher. Dígame. ¿Usted nos daría el segundo módulo?
I'm not sure, David. No estoy segura, la verdad, si seré yo o será otro teacher, pero hay que tratar de aprender por cualquier cosa, ¿verdad? Porque será otro teacher más tremendo. O un enojada, teacher, ¿right? hungry. Más avanzado, usted tiene que ir más avanzadito en cuanto a eso, ¿verdad? Entonces hay que tratarlo. I don't know if you practice, guys, the things that we were discussing yesterday. Practicaron, chicos. ¿Vieron la página que les mandé donde estaba todo? Ahí anexamos lo que es los quantifiers. Recuerden que ayer solamente vimos tres, pero abarcamos otros dos más, que eran sum y any, ¿verdad? Entonces Teacher, ya ahí. pasaste lista. No, aún no, Rosy. Pero ya casi. Vaya, entonces ahí estaban los otros dos quantifiers que estuvimos hablando, ¿verdad? Al día de ayer, para que usted pues pudiera, había para el listening, ¿verdad? Había para escuchar la pronunciación y tenían algunos ejemplos y explicaba cada uno de ellos, el uso de cada uno de ellos, cuándo los íbamos a ocupar y cómo los íbamos a ocupar. Entonces eso quedó como refuerzo para que usted pues pudiera ampliar un poco más, ¿verdad? Lo que estuvimos viendo ayer y lo que no se vio, pero se abarcó, ¿verdad? Porque nos salió el any y el sum y pues no lo estuvimos viendo en la clase, pero se los anexé en la parte del refuerzo para que este día pues viniéramos un poquito más enterados de la cosa, ¿verdad? Aunque ahora se va a hacer una review, recuerden que algunos no estuvieron el día de ayer, entonces siempre tenemos que hacer la review para que ellos estén pues al tanto de lo que vimos ayer. Y vamos a hacer una media review y vamos a hacer más que todo práctica, ¿verdad? Para que podamos pues perfeccionar lo que vimos ayer y vamos a trabajar el manual, ¿ok? Porque el manual no lo hemos trabajado en 2 días, entonces vamos a trabajar, pero vamos a trabajar la unidad 4, que sería ya donde hablamos acerca de los places. Hablamos de las prepositions, right? And also the directions and so on, right? That's going to be the topic for today or the classes for today. Okay, hello, Jose. Good evening, everybody. What time is it? Ay, disculpen que ya se lejos se escuchan los cohetes. I don't know if you can listen that. Está empezando la fiesta, entonces está el evento, las candidatas y mucha bulla ya. Entonces, pues si oye mucho Teacher, it's ruido. 5, 6 minutes past 8. Okay, all right, 6 minutes past 8. Okay, so let's continue. We are going to take the leads and then we can start with words, okay? Give me some minutes and we are going to pass the list. Ver, chicos, chicos y chicas, hoy estamos. Today is Friday 17, right? Okay. Yes, teacher, February. Okay, Alexa, Marcela, Julián Montenegro. Alexa, are you there? No? Maybe later, right? Okay, Ana Luisa Espinosa Pérez. No yet. Andre Pardo Camacho. Present, teacher. Thank you, Andre. Cecilia Rocibel Peña Quijano. I'm here, teacher. Thank you. David Inocente Munguía Peñate. Here, Ryan, teacher. Present, Thank you, David. Eraibi Neftalí Medina Rosales. You? Eraibi? Not yet? Maybe later, right? Erly Melquisedec Castro Cortés. Erly? Yes, right. está conectado. Okay, Francisco Rafael Benítez Meléndez. Gracias, Katia. Francisco Rafael Benítez Meléndez creo que dijo que no iba a estar. Ahí más o menos vi los mensajes. Irisibet Sánchez Sánchez. No, Iris, not here. Jessica Esmeralda González, sí, por ahí estaba conectada. Jessica Cecilia Linares Blanco. No yet. Ok, Jocelyn Dayana Arevalo Santos. Present, Cecilia. teacher. Present, teacher. Vaya,
Jessica Cecilia Linares Blanco. Present, teacher. Ok, thank you. Jocelyn Dayana Arevalo Santos. Present. Ok. Teacher, I'm sorry por contestarle, me salí. ¿Sí? Jessica González. Ya le puse la asistencia, Jessica, present. No se preocupe. Ok. Vaya. Sorry. Vaya, ¿quién me habla? ¿Francisco? ¿Usted me habla, Francisco? No, Arabian. Arabian, ok, Arabian. Que ahorita no veo, no los puedo ver, chicos. Ahorita estoy a los ciegos. Ok, solamente la teacher me puso, sí, asistencia. Ah, sí, vaya. Ahorita. Sí, ya le gracias. Puse. Ok, gracias. Don't worry. Vaya, vamos a continuar, chicos. José Luis Torres Rivas. José Luis Torres Rivas. Por ahí lo vi conectado. Juan Carlos Fuentes Cedillos. Present teacher, perdón, no tengo problemas ahorita. Ok, Joseph, ¿verdad? Ok. Sí. Great. Juan Carlos Fuentes Cedillos. No? No yet? Maybe later, right? Kenia Marisela Aparicio Abarca. Ok, Luis Humberto González Moss. Ok, Nancy Katia María Ochoa. Present. Thank you. Oscar Giovanni Mengíbar Portillo. Oscar. Sonia Maribel Martínez Mármol. Present. Sonia. Ok. Present. Wendy Lorena Abelar de Molina. Wendy, no, Yancy Carolina Urrutia de Pineda, no, maybe later, right? Ah, faltan muchos. Bueno, para mientras los chicos se conectan, pues nosotros vamos a hablar y hacer la media review que estábamos hablando al principio, ¿verdad? Por los que no pudieron asistir el día de ayer. Entonces, claro, necesito que los que estuvieron acá me digan que estuvimos bien, aparte de lo que yo ya dije. Teacher, perdón, solo me puso la asistencia, hay que entre tarde. Sí, Arabian. Sí, ya se la vamos. Puse, no se preocupe, Ray. Vale. Ajá, ¿qué vimos ayer? A ver, ¿quién se acuerda? Many, much. Ajá, vimos los quantifiers, many, much, ajá. In, some. Some, any, muy bien, David. Aparte de eso, ¿qué vimos? I don't remember. Okay, don't worry, pero ya me aportó mucho, David. Muchísimas gracias. Vamos los demás, a ver qué se acuerdan. ¿De qué se acuerdan los demás? This, ¿cómo usar el there? Ajá, there is, and there isn't. That, muy bien. ¿Qué más? Those, muy bien. This. This and this, right? The difference yeah. Between this and this plural is singular. Uh-huh. One is plural and the other is singular, right? Mm-hmm. And what's the difference between the sounds of those pronunciations? The pronunciation for the plural is more longer, right? It's longer than the first, right? It's this, okay? This is plural and this is singular, okay? Sí, yeah. Se ocupaba, decíamos, ¿para qué cosas? ¿Para las que están cerca o las que están lejos? Cerca. This, cerca. Ajá. Good evening, Miss Class. Good evening, Yvette. Iris, okay? Iris, Yvette. Welcome to this class, okay? Vaya, okay, let's see. No se acuerdan de nada más. You? Teacher. Dígame, Sonia.
We also talk about food. Ajá, we also talk about food, right? And we were discussing countable and uncountable nouns, right? What are the ones that we can count and what are the ones that we cannot count, right? Vimos bastante el día de ayer, vimos prácticamente como tres temas, ¿verdad? También estuvimos viendo vocabulario de lugares, ¿se acuerdan, verdad? Bueno, entonces voy a hablar, que veo que ya me aportaron varias cosas y entonces vamos a empezar con la media review, para los que no estuvieron el día de ayer. Bueno, miren, chicos, el día de ayer estuvimos hablando acerca de los places. Voy a compartir pantalla ahorita. Denme unos minutitos, unos segunditos y ya lo presento. Estuvimos hablando acerca de los lugares, ¿verdad? En el pueblo, en la ciudad, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Y ya decíamos places around the town. Hablamos de las keywords que van a ser las siguientes. En este caso, íbamos a hablar acerca de los lugares que son los siguientes. Vamos a ver, son school, ¿verdad? Teníamos también hospital, ¿verdad? ¿Qué más? Teníamos hospital. Ajá, teníamos police station. Teníamos fire station. Bus stop. Ajá. Train station. Airport. Muy bien. Museum, right? Supermarket. Post office. Restaurant. And zoo, right? Zoo. ¿Qué es el zoológico? Tenemos también bank. Park. Y pues ese es el vocabulario que estuvimos abarcando. También abarcamos lo que son las directions, ¿verdad? ¿Se acuerdan qué son las, cómo debemos de dar las directions? ¿Cuál era el vocabulario de las directions, guys? Go straight. Ajá, muy bien. Go straight ahead era una de las, del vocabulario acerca de las direcciones. ¿Qué significaba qué, chicos? ¿Qué significaba go straight ahead? Sigue derecho. Sigue derecho, ¿verdad? O sigue hacia adelante. Muy bien. Y teníamos las keywords, que esto era lo que estamos hablando. Go straight, ve derecho o ve hacia adelante. To right, ¿qué era to right? Gira a la derecha. Gira a la derecha, muy bien. To left. Gira a la izquierda. Gira a la izquierda. On the right. On the right. En la derecha o está a la derecha, right? On the left. A la izquierda. Next to. Next to, al lado. Después de, right? Después de. Also, we have between, que son parte de las que estuvimos viendo anteriormente, ¿se acuerdan? Y teníamos también esto, lo que es lo más importante, que decíamos block. ¿Qué es su significado? ¿Qué era block? Cuadra. Entonces teníamos one block, two blocks, etcétera, etcétera. Y nos aparecía este mapa con el carrito y la flechita que nos identificaba cuáles eran las cuadras. Y luego teníamos algunas expresiones como las siguientes, que decíamos, where is the school, right? Por aquí, se lo voy a dejar más para acá. Good evening, teacher. Good evening, everybody. Sorry for the connection late. No worries, okay? Yes, where is the school? What is the post office? Que era la pregunta clave, ¿verdad? Que nosotros íbamos a ocupar para la práctica y para saber en dónde estaban ciertos lugares. Por ejemplo, ¿dónde está la oficina postal? Where is the post office? Where is the police station? Where is the zoo, right? Where is the train station? Where is the airport? Where is the restaurant? Where is the park? Where is the bank? Let's practice. ¿Qué era la práctica que estábamos haciendo? Y nos hacíamos la pregunta que era, where is the bank? Y luego nos aparecía
el croquis de la dirección del banco, pero usted me tenía que decir cuál era la dirección del banco utilizando las frases que hemos estado viendo, ¿verdad? Por ejemplo, la primera era go straight one block, que era lo que estaba acá señalado con un carrito rojo, la flechita roja, ¿verdad? Luego aparecía turn left, que es a la parte de acá, y luego decíamos it's on the right, está en la derecha, ¿verdad? O está hacia la derecha. Y así es como nosotros íbamos a utilizar las frases para dar las direcciones en donde estaba lo que nos estábamos preguntando, ¿verdad? Luego aparecía where is the hospital, decíamos. Y nos aparecía nuevamente el carrito señalándonos con flechitas dónde era el camino en el que nosotros íbamos a tomar para dar la dirección, que era go straight ahead two blocks and turn right, it's on the left, right? Entonces decíamos que era su turno, ¿verdad? Y nos daban la oportunidad de elegir un carrito de estos, que teníamos el amarillo, teníamos el blanco y teníamos el rojo. Y un compañerito de ustedes, pues, estaban trabajando en parejas y nos decíamos la pregunta, where is tal cosa, where is tal cosa, y los demás, pues, les tocaba dar the directions, right? Les tocaba dar la dirección a su compañero y luego iban a turnarse, ¿verdad? You are going to switch, ¿ok? Pero estas presentaciones se las envié en el grupo, ¿verdad? Y también JC nos hizo el favor de mandar el vocabulario, el Pictionary. ¿Cuál es el Pictionary? El Pictionary es las imágenes con los nombres, ¿verdad? De los countable nouns and countable nouns que estuvimos viendo también, porque estuvimos viendo lo que son los quantifiers, que se utilizan ya sea con countable o uncountable nouns. Y también estuvimos hablando, chicos y chicas, de los demonstrative pronouns. ¿Y cuáles son los demonstrative pronouns? Son aquellos que nos dicen si algo existe o no existe. It does, if something exists or it doesn't exist, right? And those are the ones that we are going to use. This, that, these, and those, ¿ok? Algunos se utilizan para singular, que en este caso es this and that, y el otro los utilizamos para plurales, que es these and those, ¿ok? Estos de acá arriba se utilizan para hablar acerca de cosas que están cerca y los de abajo se ocupan para hablar acerca de cosas que usted las tiene lejos de usted, ¿verdad? Por ejemplo, teníamos acá, mire, this book. Estos dos están cerca, pero este es singular y este es para plurales. ¿Ok? Pero también tenemos las cosas que están más lejos. Y entonces decíamos que vamos a ocupar that book en singular, those books en plural. ¿Ok? Pero esto es para cosas que tenemos más lejos de nosotros, ¿verdad? No están cerca. Y también hablábamos del there is y el there are. ¿Ok? There is y there are siempre tienen la misma función, ¿verdad? To say that something exists or doesn't exist. Y se ocupan para describir lo que hay en una fotografía o lo que hay en un lugar, ¿verdad? Ya sea su cuarto, su casa, ya sea su lugar de trabajo, etcétera, etcétera. O su oficina, etcétera, etcétera, ¿right? Y nos decíamos, pues, la forma afirmativa, la negativa y decíamos también la interrogativa. Y siempre es el mismo, ¿verdad? Para formar la forma negativa, usted lo que va a agregar es la palabra not. Y en el caso de las contracciones, pues, solamente va a agregar el apóstrofe, ¿verdad? Y en cuanto a la pregunta, solamente tiene que cambiar la posición del demonstrative pronouns, ¿right? Y el del there y el verbo principal, que en este caso es it y es are. Teníamos algunos ejemplos que son there is a cat on the chair o there are cats on the sofa, right? Y acá pues teníamos otro mapa, otro esquema en donde nos explicaba mucho mejor la manera de utilizar el there is y el there are, ¿verdad?
que era there is para una sola cosa y nos daban los ejemplos. There is a boy, there is a boy. There is an apple, there is a car, there is a woman, right? Y también el there are, que son para describir que hay dos o más cosas, ¿verdad? Y nos daban el ejemplo. There are two oranges, there are this, there are three people, there are five glasses, there are six women, and there are four girls, right? Eso es lo que estuvimos viendo ayer, chicos. Vimos bastante, ¿ok? Y también hablábamos acerca de los quantifiers. ¿Y qué son los quantifiers? Son aquellos que nos describen cierta cantidad, pero no nos especifican exactamente cuál es la cantidad que tenemos, ¿ok? Y decíamos que much lo vamos a ocupar para describir un countable nouns, para hacer oraciones negativas y para hacer preguntas, ¿verdad? Solamente. Y many lo vamos a utilizar para hacer preguntas, para hacer oraciones negativas y para hacer oraciones positivas, ¿verdad? Pero que son con nombres contables, ¿ok? Y a lot of, que abarca los dos anteriores, ¿verdad? Lo podemos ocupar con countable nouns o un countable nouns, pero la única diferencia de este es que no se puede utilizar en documentos formales, decíamos. Quiere decir que cuando usted hace un documento escrito, ¿verdad? Un reporte o algo, usted no puede escribir a loro. Lo puedes ocupar en tu diario vivir, ¿verdad? En el hablado, pero no lo puedes hacer en cosas formales, ¿ok? Y los tres significan mucho, ¿ok? Many significa mucho, a lot of significa mucho, much significa mucho. Y la única diferencia es esa, ¿verdad? Que el much no se puede utilizar en positivas, solamente en negativas y interrogativas. Many se puede ocupar en las tres. Y a lot of se puede ocupar en todas también, ¿verdad? Solo que de forma informal. Pero también agregábamos el some y el any, que significa un poco o nada, ¿right? Some es un poco y any es nada, ¿ok? Son parte de los quantifiers también. Y lo agregábamos en el documento que les envié en el WhatsApp. Ahí está el link para que usted pueda ingresar, ¿verdad? Y pueda tomar más notas acerca de ello. Hay listening, hay para qué se ocupa cada uno de ellos. Y están los ejemplos también para que usted pueda retomar esa información y pueda tener un conocimiento más nutrido acerca de cómo vamos a ocupar los quantifiers, ¿ok? Y teníamos esta tablita, ¿verdad? Donde nos especificaban dónde vamos a ocupar many, en dónde vamos a ocupar much, y en dónde vamos a ocupar a lot. Many con oraciones positivas, negativas e interrogativas, y nombres contables. Much con oraciones solamente negativas y interrogativas y nombres no contables. Y a lot of, pues es con los dos, ¿verdad? Ese a todo dar, porque ese lo puedo ocupar tanto con esto como con estos. Pero en la forma informal, ¿ok? Be careful with that. Y hablábamos acerca de comidas, que era lo que estábamos diciendo anteriormente, que es, tomamos como ejemplo la comida con los nombres contables y no contables. Un countable and uncountable nouns, right? And we were talking about burgers, sandwiches, hot dogs, cherries, apples, grapes, oranges, olives, watermelons, right, carrots, etc., etc., right? And in countable nouns, there were some examples that bread, fruit, juice, milk, coffee, tea, soap, etc., 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 right? Hicimos una práctica, pero quedaron pendientes dos prácticas, ¿ok? Entonces vamos a proceder a las prácticas. Pero primero que todo, quiero saber si hay alguna pregunta. Very much. No entendieron bastante. Es mucho. It is a lot of things, right? That we were discussing yesterday. Pero lo hicimos así, ¿sí o no, chicos? Y practicamos, nos quedó tiempo.
Yeah. I am the moon. I am the moon. I am the moon. Ay, Ernie, hoy te va a tocar estudiar toda la noche. Miren, by the way, como dice, por cierto, he visto que algunos no me han terminado la tarea número 3. O la llevan con un poquito, y algunos no me han terminado el midterm todavía. Hay que terminarlo, chicos. Solamente tenemos esta sesión y 2 sesiones más de la otra semana. Solo sería lunes y martes y finalizamos, ¿ok? Y ese día, el martes, vamos a pasar una encuesta en donde usted pues va a evaluar el método, ¿verdad?, que hemos utilizado y todo eso. Ustedes le van a hacer una serie de preguntas y la va a mandar. Pero esa encuesta la voy a pasar al final de la clase. Se las voy a mandar en el chat de la meeting para que todos entren. Solo se puede hacer una vez. ¿Ok? Así que estén pendientes porque sí, y no vayan a faltar ese día porque sí tenemos que mandar la encuesta. ¿Ok? Y ese día tiene que estar terminado el final exam. O sea que tienen mucha tarea al día si no lo han hecho y no han avanzado, ¿ok? For the ones that didn't do that, right? Para los que no han hecho eso, no hicieron eso todavía, hay que ponerse las pilas. Este fin de semana usted tiene que trabajar en todo eso para que no se me atrase el día martes ni el día lunes, ¿ok? Vaya, vamos con la segunda práctica. Como les prometí, vamos a terminar las prácticas y luego vamos a ir al manual, ¿ok? Hoy vamos a trabajar manual, pura práctica, ¿ok? Pero primero les voy a mandar esta al WhatsApp Group. Vaya, denme unos minutitos y ya se las mando. Vamos a ver, let me see. Ok, permíteme que no me abre el WhatsApp. Vamos a ver, let's see. Ah, okay, vaya, permítame, y mando la práctica. Ahí está, entremos. Vamos a ver, good job. No sé qué está, nombres, perdón. Vamos a ver, let me see who is. I don't know who is teacher. ¿Quién me escribió? No tengo nombre de quién me escribió, chicos. Déjenme ver si ya está. Ok, vaya. Me dice el nombrecito porque si no, no sé quién me escribe para poder atenderles de una mejor manera, ¿verdad? Vaya. Tenemos esta es la práctica, ¿ok? ¿Qué es lo que vamos a utilizar? Vamos a utilizar much, many, or a lot of, ¿ok? Recuerden que a lot of es a todo dar, ¿verdad? A todo dar y solo puede ocupar tanto con un countable como en un countable nouns, ¿ok? Esa es la pista nada más que les doy para que usted pueda elaborar. ¿Y qué significa much, many, y a lot of? Significa mucho. Los 3 significan mucho. Solo depende de cómo lo vamos a ocupar. Much con un countable nouns y oraciones negativas. Y many lo vamos a ocupar con countable nouns y oraciones positivas y negativas también, ¿ok? Y a lot of, pues, a todo dar, ¿verdad? Con ambas. Entonces usted lo puede utilizar ahí también. Entonces podemos llenar todas las oraciones con el oro. No, tampoco. Porque tiene que, mire, tiene que utilizar much, many, or a lot of. Usted tiene que identificar a dónde lo va a ocupar. Teacher, okay. Dígame. El much estaba diciendo que solo se puede usar en oraciones negativas. Negativas, y
con un countable nouns y con preguntas, ¿ok? Pero en positivas no. Vaya, con oraciones, oraciones afirmativas no se puede utilizar much. Solamente con oraciones negativas y con interrogativas. ¿Qué me dice la interrogativa? Con preguntas, ¿ok? Ajá. Vale, ahí. El many me lo va a utilizar con positivas, negativas e interrogativas. Y el out of me lo va a utilizar con todo. Positivo, negativo, interrogativo. Y las tres palabras quieren decir mucho. De repente usted no habrá asistido ayer. Ayer hubiera aprendido mucho, ¿verdad? Porque sí, esto. Ve al video, Arly. Sí, porque conozco esas tres palabras, pero esas reglas gramaticales no las conocía. Sí, pero así es. Dígame, mi amor. Pero entonces esto es subjetivo, porque si Manny y Ian, ¿cómo se pronuncia? Manny. Y Manny. Ajá. Se puede usar casi que para todo. Literal, podemos ponerle casi que en todo eso. Sí, o sea, sí se puede, pero acuérdense que tienen que utilizar las tres, entonces el ejercicio no se lo va a tomar tanto así de bueno. Pero sí, la regla gramatical nos dice que se puede utilizar a todo dar, como dicen, ¿verdad? Pero se utiliza en una forma informal, ¿verdad? No en documentos. Así nos dice la regla. Mire, si les digo a veces así, ¿qué pasó? Dígame, mi amor. Entonces, ya les sirvió porque ya estoy mal acostumbrada con los niños, ¿ok? No me malentiendan, ¿ok? Por eso le digo. Entonces, si lo llamáramos. No se preocupe. No, es que very much la maestra. No. Vaya, y si después lo vamos a chequear, le voy a dar 10 minutes, too, right? 10 minutes is enough time. 10 minutitos son suficiente tiempo, creo que para realizar. Vamos a ver quién ha escrito. Let me see, no se ve lo a que mí no explica, me carga, teacher. De veras, no se ve. Ay, pero eso quizás era hace rato, ¿verdad, José Luis Torres? No le carga. Vaya, voy a volver a mandar el link otra vez y se lo voy a mandar, pero al chat de la meeting. ¿Les parece? Solo déjenme copiar acá y se los voy a mandar por aquí para que ustedes lo puedan. Ustedes puedan acceder, ¿verdad? Todos en la reunión. Vamos a ver. Ahí, entremos. Vamos a ver si podemos aquí. Si no, lo vuelvo a mandar al WhatsApp. ¿Ok? Don't worry. Marita. Okay, vamos a ver. Ay, voy a bajar eso. Me lo escribe, vamos a ver. Fotito. Rosibel Peña. Ah, vamos a ver, no le carga. Oh, qué raro. Qué feo le sale a usted. Qué raro. Luis está en clases, Luis. No se le escucha, pero sí entiendo. Entraron desde el que... Perdón, estamos... Okay, ya entré. Ya entraron desde el del que les envié en la meeting. Gwen, ok, don't worry, Gwen. As you know, this is the process. Vuélvalo a hacer de nuevo y vamos a... Okay. Ok, don't worry. Se vale repetition. Repetition. Eso vale repeat, ¿ok? Repeat. No les aparece. Se lo voy a volver a mandar al WhatsApp del WhatsApp group, ¿ok? Para que vamos a ver si ahí podemos ingresar.
Vamos a ver, chicos, chicos, chicos. Vamos a ver, déjenme un ratito y se los mando, ok. Vamos a ver. Davis, ok, don't worry, do it again, ok. Lo puedo volver a hacer, David, no se preocupe. The most you practice, the most you learn, ok. No, no worries. Últimamente solo caritas así me manda. Ay, no, así no, ya no me gusta. Nothing help. Ya lo vamos a hacer juntos, no se preocupen, ya van a ver que si no va a salir. Ok. No se me desanimen, ok. Que esto sí es. Recuerden que el match se ocupa para nombres no contables y se ocupa para preguntas y se ocupa para oraciones negativas, ok. Be careful with that. Many se ocupa para cosas que se pueden contar, se ocupan para oraciones negativas y positivas. Y a lot of se ocupa para negativo, positivo e interrogativo también. ¿Ok? Ok, let me see. Está buena la fiesta. ¿Lo hacemos? ¿Les parece? I have a question. Ah, dígame, David. Ah, como usted dijo, no siempre los agarra como bueno al oro. Ajá, por eso les digo. Como acuérdense que tienen que utilizar las tres, por eso les ponen con qué tienen que llenar las oraciones. Entonces, no siempre es al oro. Pero una pregunta, supuestamente en las oraciones que ponen, se tendría que ver las informales, ¿verdad? Para ocupar al oro. Ajá, exacto. Ok. Pero 6 no es malo, de 10, peor un 4, un 3. Finish. Ay, que ustedes son graciosos. I can't do it. Okay. Dios mío. Madre, pucha que esta madre se me enseña solo caritas tristes en el WhatsApp. Ay, no. Es esta pelada. Ay. Se murió el gato, él. David ya está enojado ya. Muy buena. Cómo me
que sí, uy, Bogotá, Bogotá. Ay, no. Qué barbaridad. David, ah, vaya, miren, Wendy ya lo volvió a hacer. Ok, excelente. Joseph, ok, excelente. Ya ven que sí pueden. Ay, no, hombre, sí se puede. Ya ven, Nancy, miren, 9 out of 10, right? Okay, let's check again, okay? Vamos a ver cómo era esta cosa. Hasta los piojos nos pican. Bueno, vamos, vamos a chequear. Quiero ver qué me mandó ahorita. Ay, no. Ay, sí. ¿Pueden ver esto? ¿Sí pueden ver el ejercicio? Yeah. Okay, let's do it. Okay, let's do it. Vaya, ¿cómo nos dice que el much, cuándo lo vamos a ocupar? Lo vamos a ocupar en oraciones negativas y... No contables. No contables, ajá, y en interrogativas. Quiere decir que esta pregunta puede que sea much. ¿Y money es contable o no contable, chicos? Sí. Are you sure? ¿Seguros? Yeah. ¿La palabra dinero en general es contable o no contable? ¿Podemos decir un dinero, dos dineros, tres dineros, cuatro dineros? Yeah. Incontable. So, it's uncountable. Entonces, sí aplica para la palabra much. Much. ¿Por qué? Porque es una pregunta y estamos hablando de un nombre no contable. Por ende, es much. ¿Ok? Vamos con el number two. My brother has books. Books is uncountable or countable? Countable. Ajá, en este caso yo puedo utilizar, me voy a ir a la más fácil, ¿verdad? A lot of, okay, a lot of books. Tenemos la número tres, dígame. Question. ¿Por qué much? ¿En no dónde? Hermano. En la primera. En la primera, porque money no es contable, es un nombre no contable y es una pregunta. No entiendo. Acuérdense que much se utiliza en oraciones negativas y se utiliza en preguntas y con pero nombres no contables. Entonces, ¿el dinero se puede contar? No, el dinero no se puede contar. Vaya, por ejemplo, si usted no puede decir... Un dinero, dos dineros, tres dineros, ¿verdad? Va a decir un poco de dinero o mucho dinero. Sería dólares. Ajá, un dólar, dos dólares, tres dólares. El dinero sí se puede contar, pero la palabra dinero no, muy bien. Ajá, como es en general, entonces es un nombre no contable. Por eso es que aplica la palabra much. Ok, y a lot of books, porque es contable, los books, right? Y my brother has... A lot of books, muchos libros, ¿verdad? Entonces no es algo como muy formal. Entonces por eso aplica y me voy a la más confiable, que es a lot of, right? Vamos a la número tres. There isn't sugar. ¿Sugar es contable o no contable? Incontable. No contable. So, es un contable. Y aquí me está diciendo que es negativa, entonces aplica la palabra much. Much también, ¿verdad? Number four, have you got verb? Uh-huh. ¿Qué significa have you got verb? ¿Has bebido qué? With. Mucha. Mucha, ¿qué? Beer. Cerveza, ¿verdad? Cerveza. Una cerveza, dos cervezas, no se puede decir, ¿verdad? Porque... Podemos decir una botella de cerveza o dos botellas de cerveza, pero cerveza en general es no contable. Entonces, por ende, es much, ¿ok? We have number five. He has got cousins. Cousins is contable or uncountable? Primos. Many. Primos. Ajá, many cousins, right? Number six. He drinks two. Whiskey is contable or uncountable? No contable. No contable, por ende es much.
much whiskey. Okay. She doesn't smoke. Number seven. She doesn't smoke cigarettes. No, ¿es contable o no contable? No contable. Cigarettes es contable. Entonces es many o puede ser a lot of, right? A lot of. Many. She doesn't smoke many cigarettes. Yes. O a lot of cigarettes, right? Vamos a ver al final si era many o era a lot of. Okay. There aren't flowers in the vase. Flowers. ¿Flowers es countable or uncountable? No countable. Not countable. ¿Y es formal o informal? Why? ¿Podría ser a lot of o podría ser? Most. Many. Many flowers. Vamos a poner many flowers. A ver cómo nos sale. Is there cheese in the fridge? Miren, es una pregunta. ¿Y cheese es countable or uncountable? Uncountable. Uncountable, por ende es much. ¿Verdad? Esto no puede contar. No se puede contar el queso. No podemos decir un queso, dos quesos, tres quesos. ¿Verdad? Podemos decir un poco de queso, ¿verdad? Que son las slash, son las partes que tú cortas acerca del queso entero. Pero no es un nombre contable en sí, ¿verdad? En general, ¿ok? Number 10. Are there bananas in the supermarket? Contable. ¿Banana es contable o no contable? Contable. So that's gonna be many, or could be a lot of banana, or could be many, right? Pero vamos a chequear, a ver, vamos a poner many. She eats chocolate every day. Much. Ella come... chocolate every day. Many. Many or much or a lot of? Many or a lot of. A lot of. Many, a lot of. A lot of. A lot of. ¿Por qué? Chocolate, el chocolate no es contable, ¿ok? Porque puedes decir un poco de chocolate. Dame un poco de chocolate, ¿verdad? Pero usted, si usted habla de las barras de chocolate, sí es contable, pero estamos hablando solamente del chocolate en general. Entonces, vámonos a lo más confiable, que es a lot of chocolate every day, ¿ok? There are two people at the zoo today. Is a lot of or many? Many. Many, right? Many people at the zoo today. Number 13. I don't like lemons. Very? Contable. ¿Es contable o uncontable? Contable. Es contable, pero me están dando una oración en negativo. Yeah, much. Entonces puede aplicar much, ¿verdad? No. Acuérdense que very siempre va con very much. Much. Very much. Entonces, much. Esto me da la pauta y esto negativo también me da la pauta en elegir much. Ok, 14. The little boy can buy sweets because he doesn't have money. Much money. Ajá, pero aquí la primera, ¿cuál es? Many. Many, ¿verdad? Porque los candies o los dulces, ¿verdad? Son contables. Miren, aquí hay una S. Y acá es much o many. Much. Much, ¿verdad? Porque miren, aquí está en negativo, ¿ves? Por eso es que es much money y es un nombre no contable. Y en the last one, do you usually buy soap bread every Monday? ¿Bread es contable o uncountable? Contable. Es contable. Are you sure? Un pan, dos pan. Un poco de pan. So much. Much. Ok, bread is not countable, porque pan en general no es contable. Puede decir un poco de pan. Acuérdense la tablita del Pictionary que teníamos allá, que estaba dentro de los no contables, ¿ok? So, entonces quiere decir que es much. Much. So much bread every Monday. Y es una pregunta. Miren, por eso también aplica para el much. Ok, vamos a chequear, a ver si no nos equivocamos. Cross the fingers. Go ahead. Vamos a ver. Ok,
Miren, solo uno me salió. En este caso sería a lot of cousins, right? Miren, 9 of 10. Cousins. Cousins, right? Sería a lot of cousins. Pero aplica, ¿verdad? Porque se puede utilizar en forma informal también. ¿Ok? Entonces ahí está. Así es como vamos a proceder con esto, chicos. Es de analizar el contexto de la oración y cómo nos plantean y meternos las reglas que vamos a seguir, ¿verdad? Cuando vamos a utilizar negativos, si es contable o no contable, si es formal o no formal, ¿verdad? ¿Ok? Si es pregunta o no es pregunta, ¿verdad? Así es la cuestión, ¿ok? Let's see. Vamos a dejar de compartir un ratico y vamos a continuar. Vaya, preguntas hasta acá, chicos. Sé que hay muchos interrogantes ahorita, ¿ok? Yo tengo una pregunta, teacher. Dígame, Ray. Por ejemplo, estaba viendo de que much se puede usar nada más en los no cuantitativos, ajá, en los negativos y, ajá, en las preguntas. Y en las preguntas, así es. Vaya, pero yo lo he escuchado much en oraciones que, ajá, son afirmativas. Por ejemplo, Arlene. Por ejemplo, cuando dicen thank you very much. Lo que pasa es que el much siempre va con el aumentativo, que es el very. Ah, ok. Por eso. Entonces, es como que otro contexto en donde lo vamos a utilizar. Siempre que hay un very o un so, que es un aumentativo, ajá, es la palabra so, ¿verdad? ¿Sí? So, así como se escribe. So much y very, o very much, son aumentativos. Entonces, tiende a ir con el so y el very much, pero al final de una oración. Pero ese es ya otro apartado, otro tema. Es otro tema. Es otro tema, por eso es que, okay, siempre usted mira eso. Pero la regla gramatical para hablar acerca de los quantifiers, como utilizarlo como quantifiers, no aplica para positivos, solamente para negativos y formas de pregunta. ¿Okay? ¿Ok? Y nombres no contables. Ok, thank you very much. Ok, you're welcome. Muy bien, exacto, así es la cuestión. El inglés así es de bonito y a veces complicado, pero lo vamos entendiendo paso a paso. ¿Ok? Vaya, ¿alguna otra pregunta más, chicos? Antes de pasar al manual. Yo. Hello, everybody. Miren, solo como 4 están conectados con cámara y los demás. No, no, sleepy. No. It's sleepy, right? Are you eating? Are you sleeping? Are you resting? Just listening? I know that you are tired, guys, but it's necessary, okay? Enjoy, Luis. Que pasa que hasta ahora ya andamos bien cansados, Luis. Ya no queremos estar ante la cámara. Ya no quieres. Ya me suena mirar las ojeras. Ya, ya las ojeras, sí. Ya no me miro bien, dice. No, vaya, miren, hablando de otra cosa, como les decía al principio, he visto algunos que no han hecho el midterm aún. Por favor, terminémoslo, igual que la tarea 3. Hay que terminar las tareas de la semana 3 y hay que empezar las tareas de la semana 4, porque ya solamente son 3 sesiones nada más con esta que nos quedan y finalizamos y pasan al siguiente módulo. Ok, entonces es necesario que usted lo tenga ya hecho antes del día martes, porque si no se le va a acumular todo, se me va a estresar, se me va a frustrar y me va a sacar mala notilla. Eso no, ¿verdad? No, 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 eso no lo queremos. Entonces, queremos que usted salga súper bien y que pueda ir con buenas notas para el siguiente módulo, ¿verdad? Entonces, hay que balancear este fin de semana, por favor. Try, please, try. It's necessary you fill in that, okay? Que llenen eso, please. Vaya, ok. No hay más preguntas acerca de los quantifiers y los demonstrative pronouns, cómo utilizar there is y there are, los countable and uncountable nouns. No? Ok, vaya, let's continue with the practice. Vamos con la práctica con el manual. Solo déjenme chequear si ya lo tengo abierto por aquí y ya se los paso. Ok, perfecto. Ahora les voy a compartir pantalla, chicos, y vamos a practicar lo de las directions. Ok, es práctica de los
del tema de las directions. Miren, acá estamos. Todos pueden ver el manual. Abramos el manual, por favor. La plataforma es... Sí, en la plataforma, in the platform. Sería en la unidad 4. Unit 4, please. Addresses and places. The Kung Fu Fighting. Unidad 4. Yes. Vaya, tenemos acá. Listen to your teacher and read the following places on the map. We have a map, right? In which is described a bank, a sport palace, right? A school, church, city hall, book world, and Arrows Company, restaurant, mall, and the park, right? Here you have these locations in which you are going to describe where are you, right? But, y en esto tenemos las preguntas que dice, which street is the restaurant on? ¿Qué quiere decir? ¿En cuál calle está ubicada el restaurante? Está ubicado el restaurante. Ajá. On the Roosevelt Street. ¿A dónde? Okay. It's on Roosevelt Street. Sí. Okay. On Roosevelt Street. Y lo vamos a decir sobre la calle Roosevelt, right? Ahí. Esa es la forma de cómo nosotros vamos a contestar esta clase de pregunta. Which street is the restaurant on? Ah, it's on the Roosevelt Street. Or the restaurant is on the Roosevelt Street. Number two, which street is the city hall on? What is the city hall? Okay, here is the city hall. What is the city hall on? It's on the Second Avenue. Okay, it's on the city hall, is on the Second Avenue. Okay, on the Second Avenue. Perfect, Avenue. Excellent. Number three. Which street is the park on? It is the Parks Avenue and Second Avenue. It's between First Avenue and the Second Avenue too, right? Avenue. Between, because it is in the middle of there, right? So that's the way you are going to say that, okay? It's between First Avenue and Second Avenue, okay? Perfect. Ahora bien, ¿dónde está el banco? Yo les voy a hacer pregunta. Where is the bank? Utilizando las preposition of place que estuvimos viendo ayer y la clase anterior. Miren, aquí está. Podemos utilizar on the corner también. ¿Qué era la corner? En la esquina. En la esquina, ¿verdad? Mm. ¿Y enfrente de qué está? May Sport Palace. Ajá, it is in front of the Sport Palace, right? Ajá. Palace. ¿Y después de qué? Next to the mall. Ajá, next to the mall. Ok, muy bien. ¿Y sobre qué calle está? Barrios Street. Ok, y son Barrios Street. Street. Ok, así es como vamos a proceder esto. Ahora bien, where is the church? Where is the church? Where is the church? Here is the church. Look at this. It's on Second Avenue. Yes, it's on Second Avenue. In front of the park. In front of the park, uh-huh. Beside City Hall. Uh-huh, besides the City Hall, okay? Or next to the City Hall in this case, right? Muy bien, excelente, así es. Okay, the last one. Where is the Arrows Company? Where is the Arrows Company?
Abrus Company. It's on Roosevelt Street. Ajá. Between restaurant and bookworm. Ok, muy bien. Está sobre la calle Roosevelt y está entre el restaurante y el mundo del libro. Ok, muy bien. Excelente. Eso está súper nice. Veo que nos funcionó mucho la práctica del carrito. Vaya, ahora chicos, miren, acá vamos a hacer la review de las prepositions, ¿verdad? Que es, esas son las del lugar, ¿verdad? On, in, at, ¿ok? At decíamos que lo íbamos a ocupar para describir que estamos en un lugar, ¿verdad? Pero siempre y cuando no estemos entre paredes encerrados, ¿verdad? Porque si estamos entre las paredes, usted va a utilizar in. Pero si usted está en el lugar, pero está afuera, ¿verdad? De la oficina, afuera del edificio, usted va a utilizar at, ¿ok? For example, at the bank, at work, at the meeting, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Y in lo va a utilizar in El Salvador, in San Salvador, in the park, in the neighborhood. Also, we have on 4th Avenue, on the corner, on the street. Que era lo que estábamos platicando anteriormente, ¿verdad? En el ejercicio. Ok, vamos ahora con el siguiente. Dice, complete the location of each item using the correct preposition of place compared with a partner, ok? So what we are going to do here, you are going to fill in the spaces in blank with the preposition that correspond to each sentences, ok? For example, we have, I work in the bank, that is home. Oh, muy bien. ¿Por qué? Porque estamos utilizando First Avenue, right? Y la regla me está diciendo que lo vamos a ocupar con esto. Miren, for Avenue, on the corner, and on the street. Okay, so that means it is on First Avenue. Okay, the second one. Someone that read the sentences, please. Did we see you at? In La Libertad. The factory is located in La Libertad. In La Libertad. In La Libertad. Muy bien. Number three, volunteers. We see you at. We see you at training room or on the cafeteria. Or. On the cafeteria, are you sure? At. But en este caso creo que sería we see you in the training room or at the cafeteria, right? Remember the training room is a place that is closed, right? Es encerrado. Okay, so that apply in that, okay? At in the training room, at the cafeteria. Muy bien, number four. Number four, guys. Pero, teacher, la 3 tiene dos líneas. Ajá, sí es. Por eso te digo sí. Que aquí sería in the training room or at the cafeteria, right? Anna works in the aquí se usaría dos prepositions. Aplica. Entonces, podemos utilizarlo. Dígame. Hola. Okay, number four. Anna works in the company that is in the town. That is in town, right? Okay, muy bien, que está en el pueblo, okay? If you see that, it's okay. En el pueblo, puede ser in the neighborhood, in the town, etc., etc., right? Okay, number five, guys. Volunteers? My relatives go to the mail that is on Roosevelt Street. Exactly. My relatives go to the mall that is on the Roosevelt Street. Number six. Room is at
Sí, aquí se equivocaron porque aquí lo pusieron ya de solo, ¿verdad? Ajá. At the meeting room, pero en este caso sería como in the meeting room, ¿ok? Porque estamos en un lugar encerrado, entonces aplica que hay un error, ¿ok? Pero si dice room, ajá, es un lugar ya encerrado. Donde usted está, si está adentro del meeting room. Pero si usted está en el edificio o afuera, o, de, o si se refiere solamente al lugar en general, va a utilizar at. ¿Ok? Ok. Vale, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer, chicos? Ahora va su turno. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ahí dice que usted tiene que crear el mapa de, con la dirección en donde está localizado su lugar de trabajo. ¿Ok? Entonces, esto lo vamos a hacer así. Usted va a hacer un medio, en una paginita del cuaderno va a hacer un medio croquis y me va a describir la dirección donde usted trabaja. Y me va a detallar puntos específicos, por ejemplo, si enfrente del trabajo está una farmacia, si está una escuela, o si está el banco, o si está un parque, etcétera, etcétera. Y sobre qué calle está, si es que está sobre algún nombre de una calle, usted lo puede incluir, ¿ok? Para eso les voy a dar 10 minutitos siempre, ¿ok? Para que usted lo elabore en medio y haga la, la descripción de la dirección de su trabajo, ¿ok? Perfect. Go ahead. Guys, do it. Okay. Okay. I try. I will try. Okay, muy bien. Yo trataré. It's your time, right? Perdón. Teacher, how do you say carretera? Sí, dice road. Y se escribe road. Road. In this case, can I say
The road from San Salvador to Sonsonate. Sí, it's okay. If you travel, if you commute between that, you can mention it, right? Okay. Give me some minutes because I'm going to all the flats. Much, much better. I have a question, teacher. Hello, hello.
Oh, sí, ya se ve que estaba muy oscuro. Ay, no fui a arreglar la luz, no, no se miraba casi nada bien oscuro. No me gusta. Okay, bye. Finish? No yet? Good? Okay, perfect. So we are going to wait some minutes more. Teacher, I have a question. Dígame, Raven. ¿Cómo se diría a la altura de X calle, por ejemplo? Sería on the street. Sobre. Ajá, sobre la calle o a la altura de la calle es lo mismo, ¿ok? Y usted tiene que decir el nombre de la calle. Thank you, teacher. You're welcome. Se oye bien la fiesta por ahí. No se alcanza a escuchar, ¿no? No alcanzan a escuchar. En fiestas ahí, teacher. Sí, fíjate que ahora han empezado la fiesta, entonces está la elección de la candidata en la cancha y se oye un montón de pitos. La música y los cohetes, por eso les decía que había mucha interrupción. Empiezan hoy. Hoy es. I have a question, teacher. Dígame, David. Vamos a escribir ahí donde está, donde trabajamos. Ajá. Y usted tiene que identificar o describir puntos específicos. Por ejemplo, si usted tiene enfrente de su trabajo una farmacia, una iglesia, una escuela, un banco, una, ¿qué? Un Tigo Money, o una tienda, un Claro. Todo eso lo tiene que describir. Un comedor. Un comedor. Ajá, o un restaurant. En ese caso, usted va a mencionar un restaurante, right? Okay. Okay. En WhatsApp lo vamos a pegar. No, me lo van a decir y me lo van a mostrar aquí en la camarita. Usted va a exponer su croquis que ha hecho en la paginita que les mencioné. O lo puede compartir, si usted lo hizo en la computadora rapidito, lo puede compartir también, no hay ningún problema. No vamos a pegar captura. ¿Hola? No pondríamos captura. Sí, si usted gusta, puede utilizar la captura también. Y puede describirlo. En el chat o en WhatsApp. No, sería en el chat. Andre, are you there, Andre? Wendy, Alexa, Raven, nobody else? Oli, teacher. Oli, ¿cómo va, Wendy? Ya casi, ahorita comparto captura. Mira, teacher, captura. I have a question. How do you say volcán? Volcano. Volcano. Mm-hmm. Okay, thank you. You're welcome. Por ahí tengo una captura. Ay, pero tengo en el celular. Se las voy a mandar de todo eso, cómo se dice volcán, cómo se dice este. Así como lo mandé sería. Ajá, es un Pictionary también, para más vocabulario. Es el vocabulario extra, ¿verdad? No tiene nada que ver con la clase, pero es para que usted lo utilice en su diario vivir, ¿verdad? Se los voy a mandar porque lo tengo en el celular, ahorita no lo tengo a la mano, pero se los voy a mandar más nochecito. ¿Ok? Teacher. Bien. Lo mandé al chat, pero mire si está bien. Vaya, ok. Teacher, sorry, solo una pregunta más. Dígame, Remy. ¿Cómo se diría
hasta el pasaje, digamos. Pasaje C. En el pasaje sería un hall. Hall es como un pasillo, right? Mm-hmm. Usted puede decir en the hall C, right? El pasillo C. Ok. Mm, ok. Ok, vaya, vamos a ver. Vamos a ver, excelente. Déjenme ver. Teacher, I'm busy. Sorry, ok, Andre. Thank you for notice. Teacher, estoy oyente en el momento. Ok, perfect. Vaya. ¿Quiénes más han terminado ya? Levanten la mano, raise your hands, please. Ok, all right. Early. Wendy. Yo no te mandé, teacher. David, sí. Vaya, ahora vamos a participar. Usted me tiene que decir dónde está localizado su trabajo. ¿A dónde trabaja? Me lo tiene que decir así como lo dice. Utilizando las preposiciones. No, pero me lo tiene que decir. Show me, okay? Show me and tell me. The person you have to practice the pronunciation too, right? Not only writing, okay? But also speaking, right? Okay, perfect. Google map. Okay, you can say that also, right? Muy bien. ¿Quién más terminó, chicos? Okay, JC, excellent. Vaya, okay, vamos a proceder because of the time, okay? Remember that we had just 2 hours and then we had to go fast, right? Tenemos que ir rápido. Muy bien, el primero que terminó fue Erling. Erling, it's your turn. You are going to be the lucky one. Pero tiene que ser el afortunado porque usted terminó ligero. El primero, y luego vamos con David, después vamos con Wendy, después vamos con Jaycee, ¿ok? Y vamos gracias, después gracias. Con Raven, y así vamos a ir. ¿Ok? Go ahead. Why me, teacher? Why? Because you are the first one. So you have to participate. ¿Ok? Pueden ver esto. No, ¿verdad? Mora, no nada que ver, se mira como borroso. Pero no quiero ver si puedo mandar una foto al chat. Ok, sería mejor. La picture, right? Para más. Solo que al chat de la meeting no lo puedo mandar. Sería el WhatsApp. Al WhatsApp. Va, entonces lo voy a abrir y voy a compartir para que todos podamos ver su croquis. And bad drawing. Bad drawing. More or less, remember there is that you have to improve, okay? Tienen que improvisar. Vaya, hey. Vamos a ver. No se preocupe. Vaya, aquí vamos. Lo voy a hacer más grande. Y vamos a compartir. Don't laugh. No, no. Vaya, ahí está, miren. Acá está. Okay. This is the process. Yeah. If you are looking for a good job to work. Apoya, patrocinador. Anuncio comercial. Okay. Promociones. The laboratorio. Mm-hmm. The laboratory. Mm-hmm. Is in front of Valle de Lourdes. Okay. That is on the road. Mm-hmm. In the kilometer 25 and a half. Yeah, it's next to the boulevard from Nuevo Lourdes. Okay. And that is in La Libertad. Okay, it is located at the Libertad, right? It's located in La Libertad. La Libertad, sí, en La Libertad. Muy bien. Para decir valle, usted puede decir valley, right? Valley. Ballet, ok, so Lourdes Ballet, puede decir, ok. Pero por ser nombre propio. También se puede utilizar. Si tiene okay. traducción y usted que la quiere ocupar, puede utilizarla. Pero si es un nombre propio, también lo puede hacer así como está. Ok. Ok, no worries. It's ok. Ok, thank you. Class for you, ok. Class for Erling, please, because he is the first one. Ok, aplausos, claps. Nice. Everybody, claps. No, hombre, qué bárbaros, chicos. Thank you. ¿Quién es el segundo? You're welcome. Thank you, Erling.
¿Quién es el segundo? Okay, David. Okay, David. This I'm going to show you that. Just sleeping. No, come on. Vaya, ahora voy a compartir otra vez para que vean que sí los tengo hasta con presentaciones. Vaya. Muy bien. Esta es la de David. Okay, David. Could you describe your work location, please? Okay. My work is between placing this preparing in commercial Plaza Barrio, Boulevard Venezuela. Okay. I from of serigraphic workshop. Mm-hmm. Finish. Easy, right? Y que hay ahí hay una imprenta, perdón, hay plásticos. Money. Print center, right? Okay, yeah. I see this is dice print center. Y hay muchas, ¿verdad? Many imprentas. Many, right? Many imprentas. Print centers, right? Muy bien, excelente, easy, right? This is easier, this Thank is a you. Piece of cake. Esa dirección está súper fácil. ¿Quién era el siguiente? Ok, Wendy. Vamos a ver la de Wendy. Ok, let's see the Wendy's direction. So let me share the screen and we can start with the direction. Okay, Wendy, this is for you, okay? This is your direction, work direction. Tell us. Okay, it's kilometer 27. And a half, right? Sí, ¿cómo se dice y medio? And a half. And a half. And a half. And a half from Tun Santa Ana, next to Alas Doradas. Okay. 2 minutes. After the roundabout? Roundabout, Claudia Lars. Okay. Y ahí está, así dice, next to Alas Doradas. Alas Doradas es restaurant, no. No, Alas Doradas es una empresa donde hacen el papel, los pampas. Entonces, tiene que decir Alas Doradas Company, right? Ah, okay. Alas Doradas Company, y qué más, 2 minutes after the roundabout, ok, Claudia Lars, sí, está bien, super nice, right? Vaya, en lo del kilómetro podemos decir 27, 27 and a half kilometer, right? Se puede decir kilómetro después, ok, del número de kilómetros. Okay, perfect, excellent, clap for Thank you. You. Congratulations, ok, next, vamos a ver quién es el próximo, JC, right? JC, where is that? Okay, I'm going to share yours. So let me compartir otra vez, one more time, and then we can start. Okay, this is for JC. JC, yeah. Tell us. Does, tell me, my is a basic map. Okay, no worries. The ice company is in Ayutuxtepeque. Okay. On a strip to the volcano, near to Don Juan's pantry. Pantry, okay. That's it? That's all. Easy, right? That's yeah. all. Easy direction, okay. Thank you very much. Glad for you too, right? Okay, congratulations to everyone that participate. I would like the others can participate too, right? Vamos a ver, Sonia, would you like to participate? Ah, si falta Arabian. Arabian is your charm, okay? Tell us. I mandé el croquis. ¿A dónde? En el WhatsApp. Grupo. Okay, perfect. Just let me check. Let me check. And I'm going to open yours. Vamos a ver, let's see. Acá está. Este es el de Sonja Arabian. Okay, Arabian. I'm going to open this. Yep. Oh, share the screen. And then we go on. Okay. This is the Arabian's work direction. Okay. Go ahead. La flechita es como para que se guíen por donde se viene. Okay, we are going to start in this point, right? On Boulevard Venezuela, at the intersection 29 Avenue August, turn left. You go straight
on the passage C. Uh-huh. Turn left. Turn left in front of Impresos Mesías. Okay, in the print, Mesías print. Okay, print. I was seeing something like this, right? Like the ones that we were doing with JC, right? I guess it is JC or no? Ah, no, it's David. Okay. Yeah. Excellent, Arabian. Lo veo que ocupó más acerca de las de los vocabularios que estuvimos viendo anteriormente. For example, turn left, turn right, go straight ahead, right? That's the way, okay? It's also congratulations for that, okay? Glad for you guys. Okay, who else? Vamos a ver, Sonja. Excellent. Hello. Sonja, I'm going to open yours, okay? And you are going to describe your direction. Okay, let's see. Vamos a ver por aquí. Y déjenme, pues, compartirles. Okay, go ahead. Bye. Hoy sí. Yes. Okay. First, it's on 29 August Avenue. Okay. And Venezuela Boulevard. Uh-huh. It's behind to Centro de Servicio Doño. And okay. It's next to the market. It's next to the market. Okay. You work at? ¿A dónde trabaja? Okay, Print Center. Print Center, okay. So you work at Print Center. And you start okay. Here, right? Okay, excellent. Congratulations. Thank you. Okay, glad for you. Okay. Felicitaciones. Pues esa es la manera de cómo usted va a describir. Luis Torres, ¿usted tiene lista la suya? ¿No? Sí, teacher. Ahorita se la comparto. ¿Me avisa dónde la va a compartir? ¿Si me la compartirá en el grupo de WhatsApp o en la meeting? WhatsApp sería. Ok, perfecto. Let me check. Vamos a ver. Ok. Aquí está. Excelente. Nancy, ok. Es, el suyo es... ¿El que tiene el lapicero rosado? Te voy a poner mi nombre. Sí, porque creo que este es el de Nancy. El mío. Sí. Ah, ok. Va, Nancy. Si gusta, empecemos con Nancy y después pasamos contigo, José, en lo que tú le envíes. Ok, ya está. Okay. Ya está. Va, ahorita pero ya abrí el de Nancy. Sí, no problema. Ok, no worries. Vaya, vamos con el de Nancy. Nancy, tell us your direction. Work direction. Okay. I work at Avianca. Okay, Avianca. The address is Madre Selva Avenue, okay. Antiguo Catlán, La Libertad. Okay. The ubication is between Avenue El Espino, mm-hmm, and Calle El Almendro, mm-hmm, next to Puma Full Station, mm-hmm, on Boulevard Orden de Malta, okay, in front the Miraflores Roundabout. Casi enfrente también. Almost in front of. Casi enfrente, almost in front of. Council Central Office. Okay. Very complete, right? So complete. Muy completa su descripción. No sabía que trabajaba en Avianca, Nancy. Sí, bueno, imagínese, ya me toca ir. Sí, así veo. Okay, perfect. Thank you. Congratulations. Thank you. And glad for you. Okay, let's continue with Torres, right? With Torres work location. Mr. Torres, right? Ah, yeah, okay, ya la tengo. Vamos a abrir and I'm going to share that.
Okay, this is yours. Tell us your work direction. Sería Pan America always in front of La Constancia Industries. You work at? ¿A dónde trabaja? Cadelca. ¿Cómo? Cadelca, El Salvador. Cades, Caes. Cadelca, Cadelca. Cadelca, El Salvador. Okay, work at Cadelca, El Salvador is on Panamericana Street. Okay. It's from Constancia Industries. Okay, it's in front of Constancia's company, right? Ajá. ¿Y algún otro punto de referencia? No, solamente la carretera. Okay, easy, right? Si no hay más locales donde usted pueda ubicar, no hay problema. Puede ser una farmacia, puede ser un comedor, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero en este caso no tenemos. Así que easy for you, okay? Fácil para usted, José Luis. Okay, thank you so much. And congratulations too, right? Okay, who else? ¿Quién me falta? Who is missing? Who's missing? Nobody else? Okay, let's continue, guys. Vamos a ver. Vamos a continuar con lo que es el manual, ¿ok? Sigamos. Vamos a compartir pantalla. ¿Dónde está el manual? Vamos a ver. José Luis, ¿usted está listo para hacer su dirección, José Luis? José Luis, perdón. ¿Es el Luis Humberto? Sorry, Luis. Tengo dos Luis, ¿ok? Luis, tell us your direction, work direction. I live in Ayutuxpeque and go straight on the 29 Avenida Pry. Avenue? Turn, yes, okay. In the map. Turn left. And at the roundabout, take the first exit. Go past for Motel de Lingue and turn left. It's on the left. It's across from Mortuary Pinolito. My job is in Granja El Granjero. Okay, perfect, excellent. Okay, congratulations for you. Thank you so much. Congrats too, right? Okay, vaya, okay, vamos a continuar porque los demás chicos creo que solamente están de oyentes, ¿verdad? Entonces vamos a proceder. Espérense que ahorita creo que cerré. Eli, okay. Permítame que voy a volver a abrir porque se me cerró. Ahorita, chicos, hablo de la plataforma. Todos estamos en la plataforma, ¿verdad? No se escuchan muy seguros. Convencidos. Muy convencidos. Vaya, hoy sí. Ok, vaya, estamos en la unidad 4. Solamente déjenme compartir ahorita. Okay, we are here, right? Okay, no sé por qué está habiendo mucha interrupción. Estamos en esta, ¿verdad? Hicimos esta, ya hicimos esta y ya hicimos lo que es la actividad, que es describir nuestro word location. Entonces vamos a la siguiente. ¿Qué es? Dice, create a role play in pairs. Explain where you work, location, street, city, etc. Right? Presenting to the class. Pero eso ya lo hicimos en una sola, ¿verdad? Hicimos el paso 6 y hicimos el paso 7. Ahora hay que esperar a que cargue esta cosa, pero no sé por qué no me está cargando. Voy a poner acá. Y voy a regresar acá para que me cargue. Vale. Miren, ahora tenemos este diálogo como práctica, ¿ok? Pero necesito que trabajemos en parejas.
los voy a hacer en los breakout rooms. Los voy a poner en parejas y tratemos de practicarlo unas 5 veces. Después regresamos y damos unos 2 o 3 voluntarios y luego pasamos a lo siguiente. ¿Les parece? Ok, vaya. Voy a hacer los grupos y luego regresamos con lo que son las preguntas. Teacher. Dígame. No le vamos a cambiar nada, solo vamos a leer, a practicar el vocabulario. No, este no le van a cambiar nada por ahorita. Vaya, estamos 19, 18. ¿Cuánto es? Ok, estamos. ¿A qué hora es? What time is it? Already finish. Almost finish, right? Sí, already finish class. Sí, entonces. Bueno, entonces practiquemos aquí. Volunteers. Vamos a pedir voluntarios. Solamente que lo lean, ¿ok? Volunteers, or I choose? JC Willow. JC, okay, you're the first one. And we are going to choose Wendy. Wendy and JC, okay? Wendy, are you there? Let's go, guys. Hello. Let's go. Okay. Where is the... Go ahead. Hello, can you help me? What is the Melbourne building? I don't like here. Don't worry. They are for buildings. Which one do they need? A girl told me to go to the building on Main Street. I coined it on the street on the left side. Thanks. I have to ask you something else. Is there a training center? Where a lot of training center on the building between Main and King Street. I have a song interview there. Thank you again. Bye bye. Okay. Bye bye. Excellent. So let's read it again. Okay, ahora vamos con Erling y vamos con Katia. Okay, please do it. No, cheers. Hey. Hello, can you help me? Where is the Melbourne building? I don't live here. Don't worry, there are 4 buildings. Which one do you need? A girl told me to go to the building on Main Street. I know it. It's down the street on the left side. Thanks. I have to ask you something else. Is there a training center? There are a lot of training centers on the building between Main and King Street. I have some interview there. Thank you again. Bye bye. Bye bye. Okay, vaya. Solo fix algunas pronunciaciones, ¿ok? Eso no se me sienta mal, eso es práctica, ¿ok? Algunas palabritas que podemos identificar que nos dan problemitas en cuanto a la pronunciación. ¿Ok? Yeah. There. Yeah. Repeat. There. 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 Repeat, everybody. There. 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 Okay, there are 4 buildings. There are four buildings. Interviews. Training centers. Algunos lo pronuncian como centers, right? Por ejemplo, call centers, training centers, right? Pero se puede decir centers, right?
it sounds more good, right? Suena mucho mejor. Sooners es como más allá del inglés de Nueva York, ¿verdad? Que es como que, entonces, más complicada cuanto la pronunciación y casi no se entiende. Pero usted puede utilizarlo de las dos maneras, es válido, ¿ok? Vaya. Perdón. La última, chicos. Read the conversation again and answer the questions. How many Belmore buildings are there? Melbourne. ¿Cuántos hay? How many Belmore buildings are there? Teacher, what's the mean Melbourne? Melbourne es un nombre, es el nombre del edificio, de los edificios. Melbourne buildings. Four. There are four. Okay, there are four buildings, right? Melbourne buildings. Number two, what is the building where we'll want to go to a locator? So it's between Main and King Street. Huh? Main and King Street. The main street? It's between Main and King Street. Okay, it's between Main and King, or King, pardon, King Street. Okay, King. And then in the last one, how many training centers are there? And where are they? There are a lot of training centers. Uh-huh. And where are they? ¿Dónde están ubicados? They are a lot of the training centers. Uh-huh. Hay muchos, ¿verdad, Priya? ¿Dónde están? ¿A dónde están ellos? At the buildings. Ajá, uh-huh, at the buildings, right? Okay. Between there are the training centers, right? On the buildings between May and King Street, ¿verdad? ¿Dónde están ellos? En May and King Street. Siempre ahí, ¿verdad? Entre la calle May y la calle King, right? Okay, bye. So we are going to stop up to here and then we are going to continue, okay? For the next week, we are going to continue with this. There are and there is, right? That are the ones that we were studying before in the lesson. Vaya. Nada más recordarles las tareas, chicos. Estamos al día. Voy a pasar la lista de nuevo y luego pues nos quedamos, aunque sean 5 minutitos, con la persona que le corresponde. Si hay alguna pregunta y si no, pues nos despedimos por el día de ahora, chicos, y nos vemos el próximo lunes. Solo déjenme pasar la lista, ¿ok? Denme un ratico. Ratitico. Ok. Y cierro estas páginas porque he abierto muchas. Happy weekend, everybody. Happy weekend, right? Vaya, mire, vamos a poner esto por aquí y vamos a abrir acá. Esta asistencia en notas. Bueno, ahorita les estoy compartiendo para que vean ahí más o menos cómo está la cosa. Vamos a subir esto por aquí porque casi no se ve. Luis, de rueda. No, esta no es de nosotros. Ah, ok. Tengo que buscar el nombre. Ah, por aquí está, por aquí tiene que estar. Acá estamos, miren. Ahí estamos. Very nice, right? No tenemos muchas, pero sí, mira, aquí está lo de las notas. Aquí es como vamos. Algunos tienen completo hasta la 4, otros no. Algunos ya hicieron el midterm. Nada más se los muestro para que pues podamos tomar cartas en el asunto, ¿verdad? Entonces ahí búsquense un ratito. Baje más, teacher. Vale, ok, perfecto. Ahí voy, ok. Ahí. JC, 0, 14. Ok. 22. ¿Estamos bien? ¿Ya chequearon? Tómenle captura. ¿Qué significa 80 y 25?
Vaya, ah, promedio. Ah, ese es el promedio de todo lo que ha avanzado, ¿verdad? En las semanas. ¿Ok? Y este, el 80, es lo que se sacó en la segunda semana, en tareas. Ah, ok. Si usted hizo el 100%, tiene un 100. Si no, pues tiene el número normal, ¿verdad? El que alcanzó. Pero lo puede volver a hacer otra vez. Mientras no haya terminado el curso, usted lo puede volver a hacer para obtener el 100. ¿Ok? Si usted gusta, puede hacer una review de todo lo que ha hecho y me saca el 100%. ¿Ok? No worries. ¿De HW Prom? This one. Ajá. Ese es el promedio de todas las semanas. El avance que tiene de todas las semanas. ¿Okay? No voy tan mal. No, en el porcentaje, ¿verdad? Entonces, si usted tuvo, digamos, en la primera semana un 25, en la segunda semana otro 25, hizo el 50. En la tercera semana otro 25, hizo el 75. Y en la cuarta semana otro 25, hizo el 100%. ¿Ok? Uh-huh. Acá Katia ya tiene el 100%, quiere decir que ella ya completó las cuatro semanas. Y tiene el 100 del midterm y tiene también finalizado lo que es la nota final y el final exam, que es este. La nota final tiene 100. Quiere decir que tiene un 10, ¿verdad? Como promedio final. Y así estamos. Vaya, aquí están las asistencias, chicos. Vamos a pasar a la asistencia porque ya estamos sobre tiempo, ¿ok? We are on time. Ok, yeah. We are on time, ¿ok? So, let's see. Alexa, Marcela, Silvia, Montenegro. Present teacher. Thank you, Alexa. Ana Luisa Espinosa Pérez. Bueno, estuvo Ana, ¿verdad? Ok, André, por ahí estaba. André Pardo Camacho. Not here. Cecilia Rosibel Peña Quijano. Presente, dice André por el chat. André, ok. Okay. André. Sí, ya le puse. Present teacher. Ok. Gracias, Cecilia. David Inocente Munguía Peñate. Yeah, Ryan teacher. Thank you. Raven Neftalí Medina Rosales. Present teacher. Thank you. Erling Melquisedec Castro Cortés. Here teacher. Okay. Francisco Rafael Benítez Meléndez. Creo que no se iba a conectar, ¿verdad? Pero present, dice que, en el chat. En el chat, ok. Thank you so much. Y aquí tiene residencial para hacer, eso no se debería poder hacer. Iris Yvette Sánchez Sánchez. Iris Yvette. Present teacher. Ok, thank you. Jessica Esmeralda González. No deberían de poder hacer esa cosa en una residencial. Jessica Esmeralda González. What? Como tampoco deberían de ver iglesias aquí adentro. Jessica Cecilia Linares Blanco. Present teacher. Speaker off. Explain, right? Okay, Jocelyn Dayana Arevalo Santos. Por ahí la vi a Jocelyn, ¿verdad? José Luis Torres Rivas. Okay, Juan Carlos Fuentes Cedillos. Here I am, very tired. Okay, I know that. Okay, no worries. Ya lo voy a mandar a acostarse. Kenia Marisela Aparicio Abarca. Kenia, somebody of you can help me, please. Tell me if Kenia is there. Sí. Nobody knows? Okay, perfect. Luis Humberto González Moss. Present. Thank you, Luis. Nancy Katia María Ochoa. Present. Okay. Oscar Giovanni Mengíbar Portillo. Oscar. Por aquí parece que lo vi, o no sé si estoy mal. Oscar. ¿No está? Oscar. No está, teacher. No está. Bueno, ni modo. Maybe next time, right? Sonia Maribel Martínez Mármol. I'm here. Okay. Wendy Lorena Velarde Molina. Present, teacher. Thank you. Yancy Carolina Urrutia. Sí, ahí está conectada, ¿verdad?
Sí, Jessica present. Linares Blanco también está. Vamos a ver quién más está. Yancy Urrutia. Present. Y Yancy ya la puse, ok. Thank you. Jessica Esmeralda. Jessica Esmeralda es Lipo. Sí, también, pero están conectadas. Bueno, entonces Lipo. La vez pasada nos quedamos con Luis Humberto, ¿verdad? Entonces le toca a Nancy Katia María Ochoa. Arias, okay. Anoche le tocaba. Y se sí, me... pero Nancy como ayer, yo dije que no tenía. Sí, ¿verdad? Entonces vamos con Sonia Maribel Martínez Mármol. Ay, nadie se quiere okay. quedar. No le quieren quitar el tiempo, tisha. No, no. Exacto, no, lo que dice ella, y si no le queremos quitar el tiempo. Sí, ¿verdad? Le quiere mandar a dormir porque mañana tengo que madrugar también. Entonces, va, está bien. Si usted no tiene ninguna pregunta, lo vemos. It's okay. Very late. It's very late, right? Vaya, pues it's, entonces. It is 10 o'clock. Sí, es cierto. Ok, vaya, entonces les deseo una feliz noche, un buen y excelente fin de semana. Espero que descansen muchísimo, comparten con su familia. Nos vemos el próximo lunes, siempre a la misma hora y por el mismo canal. Bye bye, take care and good night. Ok, have a happy nice weekend, rest, everybody. Guys. See you. Bye bye, see you guys. You. Thank you so much. You. Monday. See you next Monday, right? Okay, see perfect. Thank you. Bye. Bye-bye. Take care. Sweet dreams too, right? Teacher, pero conmigo nunca se quedó. Luis, es que la vez pasada que me quedé, lo mencionó usted, pero se desconectó y se quedó Luis Torres. Ah, okay. Sí, por eso. Entonces. Pasó. No. Paso va. Cuando pasa, ni modo. Pero sí lo podemos, sino mañana. Mañana, perdón, el lunes. Okay. Okay. Va, mañana. Bye, bye, take care. Mañana está. Bye, take care. Sonia, ¿tiene alguna preguntita, Sonia? Hola, teacher. Quiero ver. Let me see. Ah, solo una, teacher. Dígame, Sonia. Anything vendría siendo lo mismo que nothing. Uh-huh. Se anything, usan las. Algo más, pasos. Algo más. Sería anything else, algo más. Anything, nada. Oh, no. I don't have anything. Yo no tengo nada. Es como que usted diga así. Ok. Sí, eso. Porque prácticamente este tema es de creo que es como criterio, ¿verdad? Saber cuándo es un countable, cuándo se cuenta. Ajá, es como uh-huh. para hacer el análisis, ¿verdad? De las cuestiones, si lo tomamos como general o lo tomamos como porciones. Entonces, algunos pertenecen a los countable y otros no lo son countable, pero depende cómo lo vamos a expresar. Sí, cabal. Así sí, porque yo en algunos nombres me confundí, pensé que eran countables y no, en realidad eran uncountables. Era uncountable. Ajá, pero es más de práctica, ¿verdad? Sí, así es. Así okay. es, Sonia. Solo eso, teacher. Bueno, entonces, Sonia, si usted no tiene más preguntas, pues nada más me queda desearle una feliz noche y que descanse mucho y nos vemos el próximo lunes, ¿ok? Bye bye and take care. Thank you, teacher. Thank you so much. Good night too, right? Bye bye. Good night. Bye.